Señores, muy buenos días, gracias por estar esta mañana aquí conmigo en este programa La Cosa Como Es. Una servidora Edith Febles, muy agradecida de poder acompañarles, de estar con ustedes, de recibir sus mensajes y bueno, de participar en los hechos nacionales, en contar la historia, en narrarla junto a ustedes y en recibir las historias de mucha gente que cada día se comunica y hace partícipe lo que le pasa. Estamos a través de Teleradio América 45 o 12, eso dependiendo su señal de cable, y también estamos a través de nuestro canal de YouTube. Agradezco a la gente que hasta ahora está en sintonía. Si vemos nuestro canal, se pueden suscribir en el extremo superior derecho, en ese recuadro rojo, ahí se suscriben y compartir el contenido. Así ayudan a situar el contenido de este programa. De inmediato vemos la aplicación en vivo cómo va saliendo, donde se abre un chat muy dinámico, la gente participa, la gente envía sus informaciones, así que agradezco a todos los que participan y son parte de este chat, gente que está desde el extranjero básicamente, por ejemplo, y que está en vivo a esta hora de la mañana. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes los que están participando en el chat de La Cosa Como Es. Recientemente el Ministerio de Educación dio a conocer la desvinculación de un maestro de Moca porque lo había... Se regó en las redes sociales un video donde este maestro sostiene conversación de carácter sexual con un menor de edad y de hecho muestra sus partes íntimas, muestra su pene. Y yo no vi que se hablara de ir a la justicia, pero entonces procuré ver lo que decían los noticieros locales, y lo que dicen los noticieros locales de Moca mueve a preocupación. Se habla incluso de una negociación, así que uno espera, invita y quisiera que el Ministerio Público tuviese una actuación, porque en este tipo de casos hay que tener actuaciones. Son tres casos que involucran a maestros que hemos visto en los últimos tiempos. Vimos el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que también desvinculó a un profesor por acoso sexual a una estudiante. Esto no es solo una falla administrativa, esto es un delito. El acoso sexual y sobre todo el abusivo acoso sexual dentro de la escuela es abusivo. Y en este caso de las universidades, hay estudiantes universitarias que la pasan muy mal con esto. Entonces, que sepan que eso es delictuoso, que eso se puede llevar a los tribunales. Uno hubiese esperado que en el caso de ese profesor también se probase si era cierto, si no, lo que fuese en la universidad que supuestamente había ocurrido, que se llevara a los tribunales de la República. El otro caso que recuerdo fue el de una universidad privada, cuyo profesor envió una fotografía que tenía su pene en primera instancia y detrás su cara, o sea que quedó testimoniado que era él. Esa fotografía fue compartida ampliamente en las redes sociales, esa universidad fue tendencia en la noche y a raíz de eso él fue desvinculado de la universidad donde estaba. Fue ese caso a la justicia, fue llevado a la justicia. En esos casos que se hacen público todavía con mayor premura, se puede actuar y el Ministerio Público debería actuar para dar el mensaje de que todo aquel maestro o maestra que incurra en un acto de esta naturaleza, y obviamente lo hace porque son relaciones de poder. Usted se imagina una chica estudiante universitaria, hostigada, perseguida. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo hay muchas historias, he escuchado a gente que cuenta, a madres que te dicen, tuve que sacar a mi hija. Entonces, qué bueno que la universidad decidió confrontar con esto, qué bueno que el Ministerio de Educación decidió confrontar con esto y desvincular de una vez, pero además de eso, una remisión a la justicia ordinaria no estaría mal. Eso es lo que uno esperaría. Dicho esto, me voy a la pausa. Cuando regresemos, me gustaría que ustedes nos hablen del uso de los recursos del Estado en campañas electorales. Hoy vamos a recordar cómo han sido nuestros procesos, cuántas denuncias hemos tenido de que se utilizan recursos a favor de candidatos. En cierto modo, hay una preocupación luego que el presidente de la República hablara de los recursos que va a destinar a los candidatos de su partido y de su tendencia, obviamente. Vamos a hablar de eso después de esta pausa.